Según el sindicato UGT, la delegación continúa sin sustituir todos los periodos vacacionales de los trabajadores, las incapacidades temporales, los permisos o las vacantes en los distintos colectivos, sobre todo en el de personal de limpieza y alojamiento del centro. La central sindical señala que la plantilla continúa sobrecargada para poder dar un servicio de calidad y cubrir los diferentes turnos. UGT recuerda una vez más a la Delegación Territorial de Salud y Políticas Sociales que se trata de un centro asistencial, donde se trabaja con abuelos que necesitan los servicios de estos trabajadores. Es por ello que reiteran las denuncias por lo que el sindicato califica de gravísima situación la de la residencia, no solo del personal, sino también por el abandono que presenta el edificio desde hace tiempo, algo que hace temer que esconda una posible privatización.